La Eucaristía es la fuente y culmen de toda vida cristiana. Es signo de unidad, vínculo de caridad y banquete pascual en el que se recibe a Cristo. El alma se llena de gracia y se nos da la prenda de la vida eterna. A partir de este momento, escucharás la celebración de la Santa Eucaristía desde la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén. Buenas noches. Hermanos en Cristo, hoy celebramos el sexto domingo durante el año. Las lecturas de hoy nos exhortan a participar de las riquezas espirituales de la casa del Padre. Esta invitación es basada en el regalo que el Padre nos da, haciéndonos hijos libres. Poseemos la libertad sobrenatural que el resucitado nos ha merecido y que nos capacita para llegar al Padre. Comportémonos como libres hijos de Dios, pensando, actuando y viviendo según el Evangelio. De pie para recibir a Fray José Luis Alonso mientras cantamos. ¡Qué alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor! Ya está pisando nuestros pies, tus umbrales, Jerusalén. Qué alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor. Ya está pisando nuestros pies, tus umbrales, Jerusalén. Espíritu Santo, amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el cariño de Papá Dios, la alegría del Espíritu Santo estén siempre con cada uno de ustedes. Y con tu espíritu. La felicidad de Jesús es enseñarnos a pensar, a vivir, a actuar al estilo de Él, por amor, sabiendo valorar la ley, pero sobre todo entendiendo su contenido. Pero a veces nos cansamos, a veces somos facilistas, a veces estamos distraídos y fuera de base. Todos fallamos en ese amor. Vamos a reconocerlo con un corazón sencillo y arrepentido, y juntos, con alegría, vamos a pedir gracia para comenzar una nueva vida. Señor, ten misericordia de nosotros, porque hemos pecado contra ti. Muéstranos, Señor, tu misericordia y danos tu salvación. Dios, que nos ama de verdad, tiene compasión de cada uno de nosotros. Perdona nuestras faltas de amor y nos da la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Ten piedad. Cristo, ten piedad. Pasa los ojos.
quitas el pecado, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado, ten piedad de nosotros. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres, paz de buena voluntad. Porque solo el Santo, solo tu Señor, solo tu Altísimo Jesucristo, con el Espíritu, Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre, con el Espíritu, Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres, paz de buena voluntad. Oremos. Señor Dios nuestro, que siempre quieres lo mejor para cada uno de nosotros, concédenos tu Espíritu Santo a cada uno, para que siempre pensemos y actuemos al estilo de tu Hijo muy amado Jesucristo, y seamos verdaderamente libres, vivientes y felices. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. En su infinita sabiduría, Dios nos ha dado el don de la libertad para que lo amemos espontáneamente y con corazón sincero y generoso. El bien y el mal, la vida y la muerte, se nos ofrecen como opción. La libertad es a la vez grandeza y riesgo. Es responsabilidad del hombre lograrse o malograrse. Ni lo uno ni lo otro acontece en ausencia de Dios. Escuchemos. Del libro del Eclesiástico. Si tú lo quieres, puedes guardar los mandamientos. Permanecer fiel a ellos es cosa tuya. El Señor ha puesto delante de ti fuego y agua. Extiende la mano a lo que quieras. Delante del hombre están la muerte y la vida. Le será dado lo que él escoja. Es infinita la sabiduría del Señor. Es inmenso su poder y Él lo ve todo. Los ojos del Señor ven con agrado a quienes lo temen. El Señor conoce todas las obras del hombre. A nadie le ha mandado ser impío y a nadie le ha dado permiso de pecar. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Dichoso el que cumple la voluntad del Señor. Dichoso el que cumple la voluntad del Señor. Dichoso el hombre de conducta intachable, que cumple la ley del Señor. Dichoso el que es fiel a sus enseñanzas y lo busca de todo corazón. Dichoso el que cumple la voluntad del Señor. Tú, Señor, has dado tus preceptos para que se observen exactamente. Ojalá que mis pasos se encaminen al cumplimiento de tus mandamientos. Dichoso el que cumple la voluntad del Señor. Favorece a tu siervo para que viva y observe tus palabras.
ábreme los ojos para ver las maravillas de tu voluntad. Dichoso el que cumple la voluntad del Señor. Muéstrame, Señor, el camino de tus leyes, y yo le seguiré con cuidado. Enséñame a cumplir tu voluntad y a guardarla de todo corazón. Dichoso el que cumple la voluntad del Señor. Dichoso el que cumple la voluntad del Señor. Hacemos recto uso de nuestra libertad cuando nos comportamos según la sabiduría sobrenatural que ha sido revelada por Dios. Es la sabiduría del Evangelio, en todo apuesta a la visión egoísta y sensual de la vida que el mundo propone a sus seguidores. Pongamos atención a este profundo mensaje. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, es cierto que los adultos en la fe les predicamos la sabiduría, pero no la sabiduría de este mundo ni la de aquellos que dominan al mundo, los cuales van a quedar aniquilados. Por el contrario, predicamos una sabiduría divina, misteriosa, que ha permanecido oculta y que fue prevista por Dios desde antes de los siglos para conducirnos a la gloria. Ninguno de los que dominan este mundo ha conocido, porque de haber conocido nunca hubiera crucificado al Señor de la gloria. Pero lo que nosotros predicamos es, como dice la Escritura, que lo que Dios ha preparado para los que lo aman, ni el ojo lo ha visto, ni el oído lo ha escuchado, ni la mente del hombre pudo siquiera haberlo imaginado. A nosotros, en cambio, Dios nos ha revelado por el Espíritu, que conoce perfectamente todo hasta lo más profundo de Dios. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Vivir según el Evangelio es vivir en la luminosa libertad de los hijos de Dios, echando a un lado toda virtud fingida y todo arrastrado legalismo. La libertad del Espíritu no acaba con la ley, más bien le confiere la plenitud necesaria que da felicidad eterna. De pie, por favor. Tu palabra creó la tierra, la luna, el sol, el mar y las estrellas. Tu palabra creó el amor y lo diste a cada corazón. Aleluya. Señor esté con ustedes. Con lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Jesús dice a sus discípulos: se lo aseguro que si su justicia no es mayor que la de los doctores y fariseos, ciertamente ustedes no entrarán en el reino de los cielos. ¿Han oído ustedes que se dijo a los antiguos: no matarán, y el que mate será llevado ante el tribunal? Pero yo les digo más: todo el que se enoje con su hermano
será llevado también ante el tribunal. También ustedes han oído que se dijo a los antiguos, no cometerás adulterio. Pero yo les digo más, que quien mire con malos deseos a una mujer, ya cometió adulterio con ella en su corazón. Ustedes han oído que se dijo a los antiguos, no jurarán en falso y le cumplirán al Señor lo que hayan prometido con juramento. Pero yo les digo más, no juren de ninguna manera, ni por el cielo, que es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es donde Él pone los pies, ni por la ciudad de Jerusalén, que es la ciudad del gran rey. Tampoco juren por su cabeza, porque no pueden hacer blanco o negro ni uno solo de sus cabellos. Digan simplemente sí cuando es sí y no cuando es no. Lo que se diga además viene del maligno. Palabra del Señor. Jesús nos mira con inmenso cariño y emoción y nos invita, nos pide, nos manda que vivamos unidos a Él por el amor. Jesús sabe muy bien que nosotros somos conformistas. Enseguida, pues pensamos, estoy bien. Ustedes lo han escuchado muchas veces. ¿Cuántas personas dicen, yo no robo, no mato, no hago daño a nadie? Y hacen como Don Quijote de la Mancha, que decía, yo ya sé que no soy un santo, pero tampoco soy un malandro. Así echaba su maquillaje y estaba tan contento, ¿verdad? ¿Cuánto nos gusta a los seres humanos pues conformarnos? Pero Jesús siempre nos pide más, quiere que superemos esa religiosidad externa, ceremoniosa, pantallera que decimos nosotros, para vivir de una manera que Dios se sienta orgulloso, feliz de cada uno de nosotros. Cuando nosotros nos centramos en Jesús, en su amor, es cuando empezamos a ser tal como Papá Dios quiere y el Espíritu Santo nos va dirigiendo con su amor. Si nos analizamos un poquito a nosotros mismos, pues nos damos cuenta de que pues nos justificamos diciendo yo me esfuerzo, yo soy muy comprometido con la iglesia o con el grupo parroquial, yo llevo una dirección espiritual y le damos toda la importancia al yo. No. Nosotros queremos ser santos, pero no lo podemos lograr. Jesús nos dice con toda claridad, sin mí ustedes no pueden nada. Y San Agustín al comentar este texto dice, Jesús no declara que vamos a poder conseguir algo o un poco. Dice, no van a conseguir nada. Porque el que tiene que llevar nuestra vida, el protagonista, primero, principal, indiscutible, es Jesús. Decía San Pablo, todo lo puedo con Jesús que me fortalece. Vivo yo, mas no yo, es Cristo quien vive en mí. Tenemos que trabajar Jesús y nosotros conjuntamente.
Decirle a Jesús que Él ponga su poder divino. Y nosotros, pues lo único que tenemos, nuestra pequeña buena voluntad. Y esto es lo que nos santifica, esto es lo que nos llena, lo que nos da seguridad, lo que nos da confianza, lo que llena todas las aspiraciones profundas de nuestro corazón humano. Y si alguien nos dice, usted es una persona santa, nos falta tiempo para responder. Jesús es el que hace la obra con mi pequeña colaboración. Glorifiquemos los dos a Jesús, porque Él es el que me santifica, el que me fortalece, el que me va uniendo cada día más y más a Él. Jesús dice varias veces, permanezcan en mi amor. No dice, mire, crezcan en su amor, porque nosotros no tenemos amor. El único amor que tenemos es el que recibimos de Papá Dios por medio de Jesús con el Espíritu Santo. Permanecer en mi amor. ¿Para qué? Mi alegría esté dentro de ustedes y su alegría sea verdadera. Cuando nosotros vivimos conjuntamente unidos a Jesús, Él con nosotros y nosotros con Él, ya no nos conformamos con la letra. La letra dice hay que hacer esto. No, no, hay que hacer más que lo que dice la letra, el contenido, el espíritu. Y no cometemos la locura de botar por la ventana la ley, porque preferimos funcionar desde nuestro capricho, desde nuestra mentalidad o nuestro espíritu humano. Por eso cada día hemos de colocarnos bajo la sombra divina del Espíritu Santo, pedirle que nos ilumine con su luz divina, que nos caliente el corazón con el fuego de su amor, que nos llene de Jesús y vivamos en el corazón de Papá Dios, para que sea Jesús el protagonista. Nosotros tenemos que ser coprotagonistas. Ustedes lo habrán visto más veces que yo, algunos llevan en su camioneta o en su carro y ponen con un cartel, Jesucristo es mi copiloto. Nah, nah, Jesucristo no es copiloto de nadie, es el piloto, con mayúscula. Nosotros ya tenemos bastante con ser copilotos y no interferir, que solemos hacer como los niños pequeños con su mamá, que dice, no mamá, yo ya sé ponerme los botones, y pone el primero en el último y el último lo pone en el primero, ¿verdad? Así que hermanos, que vivamos siempre esa alegría. Yo no puedo nada, pero Jesús lo puede todo conmigo, con mi pequeña buena voluntad. Quiero que Jesús sea el protagonista, que sea el que reciba la gloria de todo lo que ven los demás, y tengamos ese deseo que el que nos vea a nosotros o el que nos mire a nosotros le vea a Jesús en nosotros. Porque queremos vivir siempre en unión íntima, amorosa, gozosa con Jesús, dejándole que sea Él el que guíe nuestra vida con el Espíritu Santo, vamos a profesar sobre todo con el corazón, con nuestra vida de cada día. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen,
padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió al cielo y está sentado a la derecha de Dios, Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, cada día más conscientes, más felices y agradecidos de formar parte de Jesús. Somos su cuerpo. Con Él, que es nuestra cabeza, vamos a presentarnos ante Papa Dios con el amor y la alegría del Espíritu Santo para pedir por nosotros, por nuestra querida Venezuela, por la Iglesia Universal. Escucha, Señor, nuestra oración. Escucha, Señor, nuestra oración. Para que, a ejemplo de Jesús, el enviado del Padre, todos nuestros pastores y líderes religiosos asuman cada día su responsabilidad de anunciar el Evangelio, oremos. Escucha, Señor, nuestra oración. Por todos nuestros responsables políticos y administrativos, que la prudencia y el buen discernimiento conduzcan sus decisiones e iluminen sus opciones, oremos. Escucha, Señor, nuestra oración. Para que quienes están sumidos en la tristeza por causa de lutos, ausencias, enfermedades, traiciones y carencias, se sientan alentados con nuestras palabras y nuestras obras, oremos. Escucha, Señor, nuestra oración. Por quienes trabajan cada día buscando mejorar sus condiciones de vida, que vean recompensados sus esfuerzos y sientan la alegría de ser útiles a la sociedad, oremos. Escucha, Señor, nuestra oración. Para que todos nosotros, antes de presentar nuestras ofrendas, tomemos la decisión de reconciliarnos con los hermanos y así hacer agradable a Dios este sacrificio, oremos. Escucha, Señor, nuestra oración. Por nuestro Padre, el Papa Francisco, que continuamente nos está pidiendo que oremos por él, tiene unos retos, unas situaciones tremendamente difíciles. Por nuestro Padre Benedicto XVI, que se encuentra muy anciano, muy delicado de salud. Por nuestro obispo Mario Moronta. Por todos los que sirven a la comunidad, roguemos al Señor. Por nuestro hermano Vladimir y su esposa, su familia, para que el Señor le siga bendiciendo en el cuerpo y en el alma, roguemos al Señor. Por las intenciones de nuestra querida Radio Natividad y quienes nos escuchan, por los que vienen a orar en la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén, por los bienhechores de nuestra Radio Natividad, por la paz de Jerusalén, de Venezuela y el mundo, por el eterno descanso de nuestro querido y recordado Padre Stephen Harney, roguemos al Señor. Papa Dios, todo te lo pedimos por Jesucristo, tu Hijo muy amado, que es Hijo de la siempre Virgen María, que con el Espíritu Santo sois un solo Dios y vivís por los siglos de los siglos. Ante tu altar, hoy como hermanos, el pan y el vino te presentamos. Ante tu altar, hoy como hermanos, el pan y el vino te presentamos.
vida el esfuerzo del hombre, que es transformado en cuerpo y sangre de nuestro Señor. Fruto del sudor y del esfuerzo del hombre, que es transformado en cuerpo y sangre de nuestro Señor. Ante tu altar, hoy como hermanos, el pan y el vino te presentamos. Ante tu altar, hoy como hermanos, el pan y el vino te presentamos. Oremos, hermanos, para que este sacrificio mío y también de ustedes sea agradable a Dios Padre amoroso y bueno. Recibe, Señor, el sacrificio que te presentamos. Es el de tu Hijo muy amado, Jesucristo, en la cruz. Y concédenos tu Espíritu Santo para que Jesús sea el que viva y actúe siempre en cada uno de nosotros y, creciendo en el amor, con Jesús seamos ofrenda agradable a ti y beneficio y salvación para todos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestra tarea más hermosa, nuestra felicidad y salvación eterna, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Papa Dios, tres veces santo, por Cristo, tu Hijo muy amado, Señor y hermano nuestro, quien por su muerte y resurrección, por su misterio pascual, ha realizado la obra más maravillosa, llamarnos del pecado y de la muerte al honor de ser categoría divina, sacerdocio real, nación consagrada, pueblo de tu propiedad, para que trasladados de la oscuridad a tu luz admirable, proclamemos ante el mundo tus maravillas. Por eso, con los ángeles y los arcángeles, con todos los coros celestiales, cantamos llenos de alegría. Santo, santo, santo es el Señor Dios del universo, llenos está el cielo y la tierra de tu gloria, hosana, hosana. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones
con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Papa Dios, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia, extendida por todo el mundo y reunida aquí en el domingo, día en el que Jesús nos pide más que nos vaciemos de nosotros mismos para que Él vaya siendo la vida de nuestra vida, con nuestro Padre, el Papa Francisco, con nuestro Obispo Mario Moronta y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por el amor. Acuérdate también de todos nuestros familiares, amigos, hermanos en la fe, que se durmieron en la esperanza de la resurrección, de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Y así con María, la Virgen Madre de Dios y Madre nuestra, con San José, su queridísimo esposo, a quien todos hemos de tenerle una especialísima devoción, tenemos una deuda impagable de gratitud con él, porque nos dio los tesoros más grandes y más valiosos de todos, al Hijo de Dios hecho hombre, a la Virgen María, nuestra madre. Los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Felices, emocionados y agradecidos, porque Jesús quiere, desea ardientemente ser la vida de nuestra vida, hacerlo todo Él con nosotros, para que todo lo nuestro, por pequeño, por débil o por insignificante que parezca, sea santo, puro, ofrenda agradable a Papá Dios. Por eso decimos todos con Jesús: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado
sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación. Líbranos, Señor, de todos los males y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado, protegidos de toda tribulación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy, no mires nuestros pecados, mira la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra, concédenos la paz, el amor, la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, amén. La paz de Jesús el Señor esté siempre con cada uno de ustedes. Nos damos con alegría el saludo de la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la Cuando comulgamos, Jesús y nosotros nos hacemos un solo Jesús. San Agustín decía que esa palabrita del amén está llena de mucho sentido, porque estamos diciendo, eso es verdad, dice el sacerdote, el cuerpo de Cristo, eso es verdad, eso quiero ser yo, cuerpo de Cristo. Casi nada, ¿verdad? Tenemos que decirle a Jesús, Jesús, yo quiero, pero no puedo. Pero tú conmigo, sí puedes. Este es Jesús, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Como el Padre me amó, yo os he amado, permaneced en mi amor, permaneced en mi amor.
Alma de Cristo, cuerpo de Cristo, sangre de Cristo, agua del costado de Cristo, pasión de Cristo. Oh buen Jesús, dentro de tus llagas, no permitas de maligno enemigo en la hora de mi muerte, y mándame ir a ti. Oremos. Señor,
fortalece cada día más en cada uno de nosotros el hambre creciente de este pan celestial, por medio del cual nos comunicas tú la vida divina, la vida verdadera. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. A todos les deseo un buen descanso, que vivamos siempre la Eucaristía como anticipo de la gran fiesta que no tendrá fin en el cielo. Aquellas personas que no quieren, porque todavía no valoran la Eucaristía, tienen que pensar seriamente si no participamos ahora, pudiendo, de la fiesta, imagen o anticipo de la que vamos a vivir en el cielo, no van a poder participar. Qué tarea tan hermosa para que la difundamos. Que esta bendición les acompañe siempre. La bendición de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes. Amén. Vayan y anuncien la buena noticia de Jesús Salvador. Demos gracias al Señor. Porque Cristo ha tomado mi vida y no la quiere soltar. Porque Cristo ha tomado mi vida y no la quiere soltar. Porque Cristo ha tomado mi vida y no la quiere soltar. Porque Cristo ha tomado mi vida y no la quiere soltar. Estaba yo muy triste, pero ahora soy feliz. Porque Cristo ha tomado mi vida y no la quiere soltar. Estaba yo muy triste, pero ahora soy feliz. Gracias, Señor, porque quisiste celebrar tu entrega en torno a una mesa con tus amigos, para que fuesen una comunidad de amor. Radio Natividad transmitió la celebración de la Santa Eucaristía desde la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén.